¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Canal C de Cablevisión, como es habitual, en esta edición de Objetivos, los sábados a las 20:30 horas. Vamos a hablar hoy de economía, naturalmente, como es habitual en este programa. Vamos a hablar de política. Va a estar con nosotros el licenciado Gastón Utrera. Vamos a hablar con Carlos Juárez Centeno y con Oscar Gamboni, la columna habitual, naturalmente, de Alfredo Blanco. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, comenzamos a desarrollar esta edición de Objetivos. Britos y Asociados, desarrollos inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam. Nos da la impresión de que la economía ha entrado en una etapa de estabilidad. Argentina ha logrado conseguir, a través del financiamiento, muy caro naturalmente, fondos líquidos para reforzar las reservas. La presidenta está en Rusia, en este caso, criticando a Estados Unidos en Rusia. Y también, en función de los negocios que allí se están instrumentando, Dicen los que de alguna manera están vinculados directamente al gobierno nacional de que este paso que Argentina ha dado con Rusia ha sido sustancial. Vamos a hablar con Gastón Utrera para de alguna manera desmenuzar todos estos últimos episodios y ver concretamente cómo se desliza la economía en este último tramo. Ya entramos en la campaña electoral prácticamente en pleno. ¿Y cuáles van a ser los impactos que esto evidentemente puede llegar a tener según los resultados que se van marcando o van marcando las PASO en los distintos hechos políticos que se van produciendo en el país? Gastón, gracias por venir. Gracias, Ricardo, por la invitación. Kicillof dice, o comentó, dijo a la prensa que los que pensaban que Argentina no tenía financiamiento se equivocaron terriblemente. No se equivocaron demasiado, porque endeudarse a esas tasas de interés tan altas en dólares cuando el mundo se está financiando y la región se está financiando a tasas mucho más bajas, en realidad termina indicando que tenemos un problema de acceso al financiamiento. Por supuesto, además, eso es contradictorio con todo lo que venía diciendo y con las críticas, por ejemplo, a la gestión de Cavallo al final de la alianza por aquel endeudamiento a tasas altas en dólares. Bueno, el gobierno está haciendo lo mismo, con lo cual ahí claramente hay una contradicción, pero si nos ponemos en los zapatos del gobierno, claramente lo que está haciendo el gobierno es tratar de llegar con estabilidad financiera hasta final de mandato, aunque haya que pagar altas tasas de interés, y en un gobierno que está mirando solo hasta el 10 de diciembre, o fundamentalmente hasta el 10 de diciembre, aun cuando tenga algunas aspiraciones para seguir, pero claramente está mirando hasta el 10 de diciembre, la tasa de interés no le importa demasiado. Es decir, termina... Total, para el próximo. Exactamente. Eso es lo que ocurre cuando uno tiene mirada corta, porque tiene que entregar a final de año, con lo cual le conviene endeudarse ahora cualquier tasa para llegar y que el próximo gobierno se haga cargo de esa deuda. En general está ocurriendo eso con todo lo que está haciendo el Banco Central, además de esto que ha hecho el Tesoro de colocación de deuda, pero en el Banco Central está ocurriendo algo muy parecido. Las reservas están muy estables, en torno a los 31.000 millones de dólares, con financiamiento del Banco Popular China, con el famoso swap, que tiene la lógica de tomar ahora esos yuanes para devolverlos al año, con lo cual todo lo que tomó el gobierno desde diciembre del año pasado se devolverá desde diciembre de este año,
Y lo mismo está ocurriendo con la deuda en pesos que el Banco Central está colocando para absorber por una ventanilla parte de los pesos que emite por otra ventanilla para prestar al Tesoro. Es decir, claramente son políticas de corto plazo mirando hasta diciembre. ¿Cuál es la importancia de la deuda que hay que pagar en los próximos meses o en los próximos tiempos? En realidad creo que el frente financiero es el que más chances tiene el gobierno de llevar tranquilo hasta final de mandato. Los problemas están primero en lo condicionada que estará la política económica del próximo gobierno por todas estas cuestiones financieras, y en segundo lugar problemas de la economía en un sector de la economía, y acá está ocurriendo algo que parece paradójico, que haya empresarios que se quejan mucho sobre cómo está la situación en su sector, y por otro lado los analistas políticos analizan encuestas planteando que cierta recuperación del oficialismo tiene que ver con cierta mejora de la economía, y en realidad no hay no una cosa ni la otra. En realidad lo que está ocurriendo es que la economía está yendo a dos velocidades, claramente a dos velocidades. Por el carril lento están yendo todos los sectores que están vinculados al dólar y que están afectados por el atraso cambiario. Gran parte de la industria, toda la industria metalmecánica que es tan importante acá en Córdoba, gran parte del sector agropecuario, todos los productos regionales, por eso en muchas provincias hay problemas. Algunos servicios de valor agregado, como por ejemplo la producción de software, que también es importante acá en Córdoba. Todos esos sectores están teniendo serios problemas de rentabilidad, no les cierran los números por el atraso cambiario, y eso no hay chance de que se mejore o que se solucione en el resto del año, porque el gobierno no tiene incentivos a probar distintas cosas para tratar de arreglar eso. Eso es algo que quedará para el próximo gobierno. Y además eso se está agravando por lo que está ocurriendo con el dólar en el mundo. Pero hay otra parte de la economía que está empezando a ir, no por un carril de velocidad alta, porque nada en la economía está creciendo fuertemente, pero sí por un carril en donde está empezando a aumentar la velocidad. Ahí está toda la actividad comercial, las industrias de consumo masivo, y esto está muy vinculado a lo que está empezando a ocurrir con el poder de compra de los salarios. El poder de compra de los salarios cayó mucho en 2013, cayó mucho en 2014, este año se va a recuperar levemente de una punta a la otra del año, pero esa recuperación va a estar muy concentrada entre marzo, que es el mínimo del año en términos de poder de compra, y octubre, donde va a ser el máximo. Entonces, si uno supone aumentos salariales iguales a los del año pasado, que terminan en torno al 30% anual, y una inflación en torno al 2% mensual hasta final de año, la diferencia que uno encuentra entre el peor momento en marzo y el mejor momento en octubre es de entre 5 y 7 puntos porcentuales. Para la actividad comercial y para el consumo masivo, eso es una mejora importante. No es un boom de consumo, porque incluso a final de año estaremos con un poder de compra de los salarios más bajo que 3 y 4 años atrás, pero por lo menos vamos a estar con cierta mejora que va a aliviar a esos sectores. Por eso es que hay tanta disparidad en estas visiones sobre la economía. Y por supuesto, lo que cada vez importa más es qué va a hacer el próximo gobierno para solucionar algunas cosas, como esa famosa discusión sobre qué van a hacer con el cepo cambiario. ¿Qué hay que hacer con el cepo? ¿Cómo se sale de eso? Creo que hay que hacer algo totalmente distinto a todo lo que se ha estado discutiendo. Básicamente, lo que ha estado puesto sobre la mesa en las discusiones es o sacarlo rápido, como propuso Macri, eliminar de un día para el otro el cepo cambiario, unificar el tipo de cambio y cruzar los dedos para que entren dólares, para que no se escape el tipo de cambio. Eso tiene un riesgo muy grande. Si los dólares financieros tardan en entrar, eso va, como hay demanda reprimida de dólares, se va a generar mucha presión sobre el mercado cambiario, y o se pierden reservas tratando de contener el tipo de cambio, o para preservar las reservas se deja libre el tipo de cambio y puede haber una gran devaluación y arrastrar precios internos, acelerar la inflación, regenerar expectativas de devaluación, lo cual sería arrancar verdaderamente la gestión con el pie izquierdo en el terreno económico. Y la otra postura es la de la gente de masa, que dice, no, en un día no se puede, pero sí en 100 días. Entonces el planteo es, saquemos gradualmente las restricciones cambiarias mientras van entrando dólares. El problema es que esa sería la más aconsejable. No, porque ¿por qué habrían de entrar dólares si todavía no sacas las restricciones? Es decir, es un problema. Es el riesgo de que los 100 días se transformen en 200 y después en 300 y así sucesivamente. Porque la lógica es, si vamos a sacar las restricciones a medida que entren los dólares,
cómo van a entrar los dólares si no sacas las restricciones. Bueno, a mí me parece que ahí juega, la opción Macri juega con un factor importante, el factor confianza. A lo mejor un gobierno que recién empieza tiene o genera algo de confianza. Si no, de lo contrario, el shock va a ser muy fuerte. Y el riesgo es, si tardan, Ricardo, en entrar los dólares, ¿cómo haces para contener las presiones? Claro, por eso hay una alternativa superadora de esas dos y de cualquier otra. Es sacar todas las restricciones cambiarias el primer día, sacarlas de un momento a otro, pero desdobla el tipo de cambio. Claro. En uno comercial aplicable a exportaciones e importaciones y uno libre para todas las otras operaciones. Entonces, el Banco Central deja de perder reservas por dólar ahorro, claro, y sin ponerse en contra de la clase media, porque no es prohibirle la compra, es liberarle la compra en el banco, en la casa de cambio, a un dólar libre. Pero el Banco Central no pierde más reservas. Claro. No pierde más reservas por déficit de turismo, porque el turista tiene que ir también a comprar ahí. Tiene la ventaja de que si ocurre lo que supone Macri, que entran rápidamente dólares financieros, el desdoblamiento te dura días. Claro. Luego vos lo soltás y el dólar libre va a bajar, y cuando baja y se junta con el dólar comercial, lo unificas. Si entran dólares rápido, es casi igual que la opción de Macri. Pero si no entran rápido los dólares, no tenés el desastre que puede llegar a tener la postura de Macri, porque lo único que salta ahí con presiones sobre el mercado cambiario es el dólar libre, pero no arrastras la inflación. Y es superadora de la propuesta de Massa, porque ahí sí hay incentivo a entrar dólares, porque sacás todas las restricciones más. Si no entraran rápido los dólares, vos sacás todas las restricciones, desdoblás y el tipo de cambio libre subiera mucho, ¿cuánto tiene que subir para que un Bulgaroni, que en su momento quiso traer 500 millones de dólares para invertir en el sector petrolero y no lo trajo porque el dólar oficial estaba a 6 y por ahí lo tenía que entrar, y el dólar paralelo estaba a 10 y no tenía forma de traerlo legalmente, ¿cuánto tiene que subir el dólar financiero, libre, legal, para que esos dólares empiecen a entrar? Por supuesto, lo que estoy diciendo es casi una herejía para la mayoría de los economistas. Una lástima, claro, que esté Alfredo acá para discutirlo, pero creo que en esto hay que ser muy pragmático y recurrir a instrumentos que sirvan para no correr los riesgos que creo que corren las alternativas que se están proponiendo. Hay tres ejes en este momento que se discuten: la situación con Brasil, la relación con China y Rusia. Bueno, Brasil es un gran problema para nosotros. Es un gran problema porque no hemos tratado bien a Brasil, lo hemos perjudicado con nuestras restricciones cambiarias, y porque la relación económica entre Argentina y Brasil tiene el gran problema de los desequilibrios macroeconómicos. Cuando Brasil devaluó en enero del 99 y nosotros seguimos con tipo de cambio fijo, tuvimos serios problemas de competitividad. Cuando nosotros devaluamos en 2002, le generamos problemas a Brasil. Y ahora se nos están generando problemas cuando el gobierno mantiene subiendo muy poco el dólar oficial y se escapa el dólar en Brasil. Entonces ahí hay un problema que va a seguir presente en la medida que los dos países tengan políticas macroeconómicas tan diferentes. ¿Es inteligente, digamos, por parte del gobierno nacional, una política inclinada hacia China y Rusia en este momento? Es inteligente no obviar a China porque claramente es un actor importante, no es conveniente negociar en condiciones de debilidad y terminar cediendo todo lo que cedió el gobierno y que otros países no han cedido en sus negociaciones. Lo de Rusia ya es más complejo por cuestiones geopolíticas, del mismo modo que en su momento el alineamiento con Irán, totalmente descalzado de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo, o la política vinculada a Venezuela. Creo que lo más inteligente es abrirse al mundo, negociar inteligentemente, no abrir la economía sin nada a cambio, sino negociar buenos acuerdos que beneficien a Argentina, y no obviar a un país como China, pero negociando no en condiciones de apuro, que es lo que le pasa a un gobierno que está volviendo al comienzo, buscando financiamiento a cualquier tasa y con mucha urgencia, simplemente para poder llegar a diciembre. Yo recuerdo que a comienzos de año charlábamos con vos y vos decías, si no se toman medidas, la inflación va a ser 30 y pico%. Si se toman medidas, la pueden planchar en 20-22%, pero tienen que actuar ya. Da la impresión de que van sobre esta última opción que habías planteado vos. Aparentemente, la inflación, si bien no está controlada, al menos está planchada. No, en realidad creo que está ocurriendo otra cosa que también lo hemos hablado muchas veces. La inflación ha estado entre 2011 y mitad de 2013 muy estable, en torno a alrededor del 25% anual.
Se aceleró después por dos cuestiones transitorias, una a fines de 2013, cuando se va Moreno, viene Augusto Costa a la Secretaría de Comercio y anuncia en noviembre que va a haber un congelamiento de precios en enero, y por supuesto eso fue una invitación a subir los precios antes de que llegara el congelamiento, era obvio que iba a ocurrir, y después en enero del año pasado por el traslado de la devaluación a los precios internos, eso subió la inflación. Pero después la inflación con cierta estabilidad cambiaria volvió y hoy está tan estable como lo estaba antes de mitad de 2013, probablemente un escaloncito más arriba, entre 25 y 30% anual, y eso va a seguir porque tanto antes, entre 2011 y 2013, como ahora, lo que está dándole estabilidad a la inflación es un proceso que los economistas llamamos inercia inflacionaria, que es muy simple, salarios suben porque subieron los precios y precios suben porque subieron los salarios, y ese círculo no se rompe emitiendo menos, de hecho no ocurrió el año pasado, y ese proceso tiende a darle estabilidad. Y creo que eso está ocurriendo, porque si uno mira los números de inflación, está muy estable en torno al 2% mensual, que anualizado te da 26% claro. 26% y pico, con ciertas variaciones estacionales. Por ejemplo, cuando salieron los datos no oficiales de inflación, la interpretación general fue que se volvió a acelerar la inflación. Y ni ahí se aceleró la inflación en marzo, ni había estado bajando antes. Siempre en enero y febrero la inflación es más baja, todos los años ocurre, y siempre en marzo es más alta, eso se llama estacionalidad, y cuando vos lo comparas con otros años está pasando exactamente lo mismo que, no en 2014 porque estuvo la devaluación, pero exactamente lo mismo que en 2013, que en 2012 y que en 2011. Entonces, para mí la conclusión es, la inflación está muy estable y probablemente siga así hasta final de año. Y este proceso lo tiene que tener en cuenta el próximo gobierno, porque ya hay candidatos que están proponiendo bajar la inflación solo con ajuste fiscal y con ajuste monetario. Este círculo de precios que suben porque subieron los salarios y salarios porque subieron los precios no se rompe ni se baja de revoluciones con medidas monetarias y fiscales. El gobierno que no haga nada para bajarle revoluciones a ese proceso va a hacer políticas recesivas. Exactamente lo que pasó el año pasado, y lo que pasó muchas veces en la historia de Argentina, por ejemplo, le pasó a Martínez de Hoz, y lo hemos hablado acá en el 77 y 78, claro, antes de la tablita cambiaria. Vos sabés que charlaba con un empresario y me decía algo que para ellos, dice, para ellos y para el grupo de empresarios con que frecuentemente se reúnen, les llama poderosamente la atención. Sienten confianza económica, probablemente en alguno de los candidatos, pero no tienen confianza política, perdón, pero no tienen confianza económica sobre lo que vayan a resolver, porque no les ven o no ven en ninguno de los candidatos propuestas concretas, solo sí, atisbos, pequeñas modificaciones, y si necesitamos que generen algo. Y te voy a agregar algo más. La economía, y tiene que ver con lo que hablábamos del CEPO, entre otras cosas, la economía que va a recibir el próximo gobierno es una economía que no resiste economistas de libro de texto. ¿Qué es esto? Vos estás en un país con estabilidad, Brasil, Chile, lo que sea. Tenés inflación, subís la tasa de interés, emitís menos, bajás el déficit fiscal y la inflación va a bajar. Tenés atraso cambiario, como Brasil, subís el tipo de cambio y solucionás el atraso cambiario. Tenés tarifas que no tienen, subsidios, perdón, que no tienen ninguna justificación ni económica ni social, los elimina subiendo las tarifas y no pasa nada. En la economía que va a recibir el próximo gobierno, vos tratás de arreglar un atraso cambiario devaluando y solo generás inflación, vos tratás de eliminar subsidios económicos que estemos de acuerdo que no tienen ningún sentido y tenés que triplicar algunas tarifas de transporte, por ejemplo, en la zona de el Gran Buenos Aires, o tenés un proceso inflacionario como el que tenemos, que recién hablamos, y tratás de bajarlo emitiendo menos y con ajuste fiscal y solo vas a tener recesión. Y con lo cual, por supuesto, requiere tener economistas pragmáticos, economistas no dogmáticos. Combinación de política con economía. Exactamente, y mirando muy razonablemente y no teniendo miedo de tomar medidas que en otro contexto serían contraproducentes. Por ejemplo, un desdoblamiento cambiario o tipo de cambios múltiples, cuando venía en una situación de normalidad y de mercado único y libre de cambios, no tiene sentido, es lo que proponía Kicillof antes de ser funcionario. Ahora, si estamos de acuerdo con que queremos llegar a un mercado único y libre de cambios, pero no queremos correr el riesgo de terminar rompiendo toda la economía, y si para eso nos sirve un desdoblamiento cambiario, yo lo usaría. Hay candidatos que tienen equipos económicos que antes de tomar alguna de estas medidas devuelven el cargo. Gastón, gracias. Gracias, gracias, Ricardo. Ya volvemos.
Créditos y asociados, desarrollos inmobiliarios. Invertí en Morena 12 en Martín García 724. 30% de rendimiento asegurado. Elegí el tuyo llamando al 471-5022. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, Certificación Normas ISO 9001. A medida que van pasando los días, aumentan los interrogantes. Es decir, ¿quién va a ser el candidato presidencial? O mejor dicho, el candidato oficialista, en este caso. Se van dando algunas cosas particularmente interesantes. La señalaba Luis Dalaglio hace pocos días atrás. Como en Salta gana Urtubey, la gobernación. Gana el candidato de Romero en la capital. Y hay un muy buen núcleo del Partido Obrero como concejales. Es decir, el kirchnerismo que daba la impresión de que estaba prácticamente en la lona en muchos casos, hace una muy buena elección en Mendoza, hace una elección medianamente aceptable en Santa Fe, y todo el mundo asegura que si Cristina Fernández de Kirchner es candidata en la provincia de Buenos Aires, por lo menos las diferencias son entre 10 y 15 puntos al segundo. Carlos Juárez Centeno, politólogo, nos va a acompañar y él nos va a contar algo, a ver qué es lo que piensa de esto. Carlito, gracias por venir. ¿Cómo te va? ¿Cómo ves todo esto? Sí, más o menos coincido con lo que estabas vos analizando, es decir, los medios hegemónicos de comunicación y la oposición enancada por ese viento de cola. Hace un par de meses daban y se hablaba del fin de ciclo, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que lo que está sucediendo está demostrando que si hubiera un fin de ciclo... No es el que se esperaba, No es el que se anunciaba. Y que en una de esas el fin del ciclo es dentro del propio Frente para la Victoria, no con una oposición en donde ha habido acuerdos que han durado un fin de semana, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces complicado. Aparte, acuerdos a niveles nacionales que a niveles provinciales no se respetan, o acuerdos como el que ha sucedido acá en Córdoba, ¿no es cierto?, a nivel nacional, provincial, pero no se van a respetar a nivel local. Esta mañana ha sido, ¿no es cierto?, la presentación por parte de Macri, Sanz, Mestre y Juez, y estuvo claro que a nivel ciudad esa misma conformación no va a existir. Entonces, lo mismo pasa en Tucumán con el diputado Cano. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con Gerardo Morales, también, que había arreglado con Massa, y si quieren la ayuda del... El PRO les pone candidatos para pelearle la gobernación. Entonces, ¿qué les dice el PRO? ¿No quieren que ponga candidatos? Retiren la alianza que tienen con Massa. O sea, está difícil el panorama. ¿Pero está difícil el panorama para todos, o está difícil el panorama para la oposición? No, para mí, mi manera de ver las cosas es para la oposición. O sea, yo creo que de acuerdo a las últimas encuestas, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la imagen positiva que tiene Cristina, que algunos dicen 46, hay gente que dice que ya tiene el 49% de imagen. Yo, como vos, creo que va a ser candidata. No sé si a gobernadora, pero seguramente a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires va a ser. Scioli va creciendo. Yo creo que le saca
entre el 10 y el 15. O sea, yo creo que Scioli gana la interna. ¿Vos crees que fue inteligente la actitud, primero de Néstor Kirchner, después de Cristina, de acentuarla cada vez más, de volcarse o de volcar concretamente o la inclinación política del gobierno hacia los sectores de 35 para abajo? Y sí, los hechos lo están demostrando. Ese es otro tema que acabas de sacar, que yo no lo estaba analizando. Hay, no sé la cantidad, pero hay un grupo de 500.000, un millón de votos que votan por primera vez. Uh-huh. Y sabemos que la mayoría de esa juventud ha accedido a la política por las banderas que levantó Néstor y después Cristina y el Frente para la Victoria. Por eso, Ignacio, o sea, que un caudal grande de esos nuevos votantes van a ir al Frente para la Victoria. Hubo dos cosas que dijo Gastón Utrera que a mí me hicieron ruido y que de alguna manera quería consultarlas con vos porque me parece que tienen mucha influencia en cuanto a lo que sucedió posteriormente. La salida de Moreno y la llegada de Kicillof. Es decir, todos estos anuncios apocalípticos que había, que el gobierno reventaba antes de fin de año, da la impresión de que se ha originado, lo decía, si bien hay una doble vía de estabilidad, ya la que no existe y la otra que existe, me da la impresión de que esa recuperación de Cristina en las encuestas tiene un vínculo directo con haber apaciguado o haber amenguado la tormenta que parecía que se venía. Mira, yo creo que tiene que ver, por un lado, por cuestiones como la que vos estás expresando, pero también no nos olvidemos que una cosa son las elecciones de medio término en cualquier parte del mundo y más en la Argentina, y otra cosa es cuando el pueblo tiene que ir, la ciudadanía tiene que ir a votar a alguien que tiene que llevar el timón de mando de un país que es complicado en un escenario internacional. Complicado, complejo y recesivo. Porque eso también, uno cuando escucha a los economistas se olvidan de que el mundo está en recesión, salvo Estados Unidos, que ha empezado a repuntar. En realidad, Europa está en recesión y sigue en camino de no crecer. China, si bien está creciendo, no está creciendo las tasas que crecía. Entonces, es un contexto internacional complicado y es un mundo complicado. Entonces, en ese sentido, es muy distinto el votante que va a votar una renovación en diputado o en senador al que va a votar un candidato a presidente o un candidato a gobernador. Y vos sabés que esto sucedió en el 2008, el kirchnerismo estaba muerto, estaba en la lona. Sí. Y ganó después las elecciones Cristina. Así es. Después, en el 2010, cuando, 2007 es la elección, ¿no? Sí, no, 2007. 2009-2011. Kirchner pierde en la provincia de Buenos Aires. Entonces, a mí me parece que por ahí la oposición, los medios hegemónicos, que obviamente no se aguantan este estilo de gobierno, ni la inserción internacional que Argentina ha tenido en estos últimos tiempos, ni la política económica que estos últimos tiempos ha tenido, siempre juegan al surgimiento de algún candidato. En aquella época fue de Narváez, mira cómo terminó de Narváez. Después, el año pasado, hace dos años, la gran figura mediática y que iba a ser el futuro presidente de la Argentina era Massa, miren lo que está Massa. Y la otra, que el propio gobierno te lo pone como contrincante porque le conviene a Macri. Claro. Y entonces, ¿no crees que en un aparente manejo de suposiciones, que Macri sea el candidato es para que Cristina vuelva dentro de 4 años? Eso nunca se sabe, ¿no? Eso nunca se sabe. Pero vos crees... No, o sea, vos lo que estás analizando es que yo sostengo que lo pone a Macri de contrincante gana. No, para nada. Digo, en un escenario... Ah, en un escenario... En un escenario de supuestos, yo que creo, gane Macri... Yo voy a decir una cosa acá, que obviamente no tengo datos científicos ni estadística para decirlo. Pero queda grabado, si quieres. Pero voy a decir algo que yo pienso. Yo pienso que si ganase Macri, en menos de 2 años está de nuevo el Frente para la Victoria en el poder. ¿Por qué se verá eso? Y porque termina como terminó De la Rúa, se hace una asamblea legislativa, no se espera elecciones y se elige un senador o un diputado o un gobernador de presidente, como fue Duhalde, que saque al país de la crisis en la que lo van a dejar. Una
Digamos, vos me decías que Cristina anda en el 46-49%. De imagen positiva. De imagen positiva. Sí. Todos estos hechos que rodean precisamente al gobierno nacional en materia de corrupción, es decir, la presencia de un vicepresidente imputado y procesado, el caso Tesur, todo lo que está rodeando precisamente a todo el caso Nisman, inclusive, que está rodeando precisamente con fuerte epicentro político en los medios de comunicación y en la sociedad. ¿Cómo se entiende que generalmente el presidente en el último año tiene la teoría del pato Rengo, Cristina hoy esté desplegando prácticamente una inserción internacional en Rusia, en China? Y como decía Gastón, vienen de alguna manera conteniendo la cuestión económica. Bueno, yo creo que primero, vos me has presentado como politólogo, pero yo dirijo una maestría en relaciones internacionales. También, sí. Entonces, hay movimientos geopolíticos. Y obviamente que a mucha gente no le gusta que nos estemos acercando a China, que nos estemos acercando a Rusia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sí, bueno, son mercados internacionales. Sí, bueno, por cuestiones ideológicas, ¿no es cierto? Pero sí prefieren que nos acerquemos a Estados Unidos. Es decir, esa misma gente que hoy critica la política exterior argentina, con bombos y platillos, aceptaba, ¿no es cierto?, aquel aforismo, aquel latiguillo de Guido Di Tella de las relaciones carnales con Estados Unidos. Uh-huh. ¿Que en qué terminó? En una Argentina superendeudada y en una Argentina con la crisis del 2001. Yo creo que el manejo de la política exterior que está haciendo Argentina es de lo mejorcito que se puede hacer en este momento. No le critico el abrirse al mundo y el tratar de lograr inversiones para industrializar el país. No me parece equivocado ni desacertado, todo lo contrario. Es decir, y si queremos tener algún poder en ese escenario internacional, como no somos potencia ni lo podemos ser, es de la mano de la UNASUR, el CELAC, los BRICS y esos otros nuevos actores que están en el escenario internacional. Porque la gente lo que no se debe olvidar, que está bien, Argentina no es una potencia de primer orden, pero Argentina está entre los 20 estados más importantes de la comunidad internacional. Uh-huh. Y unida y aliada con Rusia, los BRICS más que Rusia, Turquía, la UNASUR y CELAC, tienen un peso de poder discutirles a los grandes poderosos. Le puede discutir a Estados Unidos y le puede discutir a la Unión Europea. ¿Es una cuestión de pragmatismo o ideológico? No, esa decisión de Argentina que vos planteás, inclinada concretamente a una apertura. No, yo creo que es de pragmatismo, sabiendo, ¿no es cierto?, de que el escenario internacional se ha multipolarizado. Uh-huh. Es tratar de lograr en esa nueva distribución de poder a nivel internacional un juego como un actor, no digamos de peso contundente, pero un actor que unido a otros actores tengan un poder, de poder discutir, valga la redundancia, esa distribución del poder global, que antes era imposible. A tu juicio, ¿por qué se despega de Estados Unidos a Argentina, teniendo en cuenta que Estados Unidos podría haber sido un aliado importante con el tema de los fondos buitres, con el tema de, digamos, de distintas relaciones internacionales? Bueno, pero Estados Unidos no terminó siendo eso. O sea, Obama, todo el mundo lo analizaba como el primer presidente negro que iba a cambiar la realidad política norteamericana y no logró ni poner el seguro de salud obligatorio, ni logró que deje de haber discriminación contra los negros en Estados Unidos. Y la política exterior de Obama, salvo el acercamiento con Cuba, que no es un problema, digamos, no es un tema que Obama lo tuvo como bandera, ahí fue mediador Francisco I, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque la obra de ese acercamiento es del Papa, es lo único que ha hecho, pero por un lado se acerca a Cuba y por el otro lado emite una orden presidencial, que vendría a ser los decretos nuestros, declarándola a Venezuela como país terrorista, que puede hacer peligrar la... Mencionaste el Papa, ¿lo ves al Papa influyendo en las decisiones políticas de Argentina? ¿O ya influyó? No, yo creo que influye, el acercamiento, o sea, a ver, todo el mundo habla del cambio de Cristina en su relación con Bergoglio. Yo lo digo también desde otro punto de vista. Analicemos quién era Bergoglio cuando era Bergoglio, miremosle la cara y el rictus que tenía y lo miremos a Bergoglio ahora como Francisco I. Él cambió.
obviamente que el gobierno también cambió, porque lo tenía como uno de los líderes, digamos, referenciales que se opusieron. Críticos, muy críticos. ¿No es cierto? Y por un acercamiento de política también exterior, porque no nos olvidemos que el Vaticano es un Estado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que influyó mucho, yo creo que fue muy provechoso para Argentina que Francisco llegara a ser Papa. Porque, digamos, es uno de los ser Papa es uno de los líderes mundiales más importantes. Sintéticamente, ¿cómo ves el futuro? Yo no lo veo malo. Yo creo que Argentina, a contrario censo de lo que opinan la mayoría de... Bueno, no la mayoría, ciertos políticos y ciertos economistas, creo que más o menos me pliego a eso que dice Scioli, ¿no es cierto? Creo que están dadas las condiciones para manejar unos futuros 4 años mucho más estables, con otro estilo, porque si llega a ser Scioli va a ser otro estilo, aun cuando siga, ¿no es cierto?, los lineamientos del modelo. Y creo que el nuevo presidente, esto sí, sea el que sea, va a tener el poder, porque va a tener ya sea en primera vuelta un triunfo contundente, o ya sea en segunda vuelta, si ganara otro, ¿no es cierto?, va a tener más del 50% del electorado, que sí le va a permitir tomar algunas medidas que ahora no se pueden tomar. Por ejemplo, recién yo lo escuchaba al invitado que tenías, ¿no es cierto?, el tema del dólar, pero el tema de las tarifas, ¿no es cierto?, sin generar inflación, hay ciertos subsidios a ciertas tarifas que sí se pueden tomar un gobernante en los primeros 100 días. Porque convengamos que subsidiarle la luz o el gas a personas que tienen una casa de 800 metros cuadrados en los barrios más importantes de Buenos Aires, Córdoba, es decir, subsidiarle los split y la calefacción a la gente que vive en Las Delicias no va a ocasionar inflación, no va a ocasionar que la gente salga a la calle. Y si de última los de Las Delicias o los de Puerto Madero salen a la calle, bueno, es una minoría, porque no son mayoría. La mayoría de los argentinos son los que usan garrafa, los que de suerte que tienen cloacas y de suerte que pueden pagar una boleta social de la luz. Entonces, esos subsidios sí hay que mantener, pero obviamente no hay que mantener los subsidios. Y ahí sí recortas el gasto, recortándolo de una manera no expulsiva, sino casualmente nivelando la inclusividad. Y ya que estamos, bueno, sí, yo creo que ganancias tiene que haber una reestructuración para la categoría más baja, pero no para la categoría más alta. Y es un presidente, sea del Frente para la Victoria que gane en primera vuelta, sea para la oposición que gane en una segunda vuelta, en los primeros 100 días puede tomar esas decisiones, porque el pueblo va a estar dispuesto a apoyar a quien gane. Carlito, gracias. No, gracias por venir. Cuando regresemos, Oscar Gamón. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. Invertí en Morena 25, en Arellano 770. 30% de rendimiento asegurado. Elegí el tuyo llamando al 471-5022. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. ¿Cuántas personas que vos conocés abandonaron el estudio, la especialización laboral, el deporte, el esfuerzo por la vivienda u otras cosas? Por el solo hecho de hacerlo más fácil, o de haber tenido alguna dificultad, o de buscar una solución ya, esas soluciones que nunca llegan. Pero después, en esos reencuentros de la vida, después de 10 o 15 años de estar alquilando, se encuentra con un conocido que no le aflojó, y que tiene mejor vida, que tiene mejores logros, y que incluso tiene casa propia. Bueno, pero lo que pasó, pasó. Lo importante es el futuro. Nunca es tarde para volver a empezar. Con Horizonte vos tenés un camino accesible, seguro, sin sorpresa y con la certeza de nunca perder lo aportado. Haces esto y tenés aquello. Por ejemplo, entre otras fracciones, Carradas de Horizonte, una fracción recientemente adquirida por la cooperativa para 2.300 nuevas viviendas. Esta vez no la podés cerrar. Una de estas casas tiene que ser tuya. Decidite.
Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Bien, hablábamos hace minutos nada más de la certeza que originan los candidatos. Yo hablaba que había tenido una charla con un empresario que me decía que hay algunos candidatos que políticamente ofrecen confianza, generan confianza, pero no les tienen confianza sobre las decisiones económicas que vayan a adoptar. Vamos a hablar de esto y de muchas más cosas con Oscar Gambone, porque con Oscar da la oportunidad para ir un ida y vuelta permanente sobre todo lo que es la realidad política y económica nacional. Gracias por venir, amigo. No, por favor, gracias por la invitación, como siempre. ¿Vos coincidís con esto? ¿De este empresario que me decía esto? Mira, yo te digo cómo lo veo yo, que tiene algún punto de coincidencia. Para empezar, ninguno de los presidenciables no está gobernando. ¿Sí? O sea, si vos te pones a pensar, el próximo presidente va a ser, salvo que no sé, se candidate Francisco, va a ser o Scioli, o Macri, o Massa. En algún momento se especuló con Wiener, que no lo va a ser. Podría haber sido Cobos en su momento, también se bajó. O sea, tenés tres nombres para esta dama que es la presidencia de la República. Es randazo, dale, en todo caso. No lo veo randazo que le pueda ganar la internacional y en todo caso creo que en algún caso lo podrían bajar la provincia si es que no tiene un candidato fuerte, claro. Porque Julián Domínguez no arrancó. No creo que Cristina va a ser en todo caso una candidata testimonial. No creo que asuma la responsabilidad de una gobernación, porque aunque no gobierne ella, va a poner el nombre, ¿no es cierto? No, por supuesto. Ok. Pero, digo, daría la impresión, digamos, que vos tenés tres candidatos. Y los tres han tenido experiencia de gestión. Sacá una Massa que, en rigor, de verdad, ha hecho, como dice Scioli, Massa y Macri en última instancia manejan un country y la provincia de Buenos Aires es un país, aunque lo digan él en un sentido peyorativo. Pero, digo, la mayoría de los que quieren ser presidentes en este país han sido gobernadores. Entendiendo que incluso la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo es. Y ninguno brilla por ser un gran mandatario. El caso Massa es el más difícil de calificar porque en realidad uno tiene menos información respecto a lo que ha sido la gestión comunal en Tigre y uno no puede guiarse por lo que es el puerto de frutos. Aparte, toda la zona norte del Gran Buenos Aires tiene esa dicotomía tan fuerte que se ve en San Isidro, ¿no? Con la Cava y con la Horqueta, ¿no? Así es. Y que sobre todo para los que somos del interior es tan difícil de seguir porque para nosotros no es más que una foto en una revista. Muy pocas veces tenemos una información válida de primera mano. Vos decís, la gobernabilidad, que yo creo que es el gran problema argentino, porque los argentinos que nuestra primera experiencia política, tipos como yo que tenemos 47 años, fue del 83 para acá, nuestra primera experiencia política democrática, lo que creo que tememos es la explosión que sucedió al fin de los dos gobiernos radicales. O sea, la gente no quiere otro junio del 89, la gente no quiere otro diciembre del 2001. Eso está absolutamente claro. Ahora, la situación del 2001 para acá, del 2003 para acá, como hemos hablado tantas veces, se ha venido esmerilando en lo económico, uh-huh. Es decir, se ha venido deteriorando. En rigor, de verdad, no de forma lineal. Hubo un proceso de recuperación, sobre todo del empleo y del salario real hasta el 2006, y luego ha empezado a venir un proceso de esmerilamiento que el gobierno no ha podido contener totalmente. En rigor, de verdad, diría que ha logrado mantener una macro relativamente estable, pero como te lo explicaba Gastón en el primer bloque, con el cual coincido casi totalmente, con una gran cantidad de problemas en la micro que alguien va a tener que resolver. Es muy difícil la tarea que le corresponde al próximo presidente de la Argentina. No tengas ninguna duda. Yo la parangono mucho con Mestre Padre cuando asumió la gobernación. Es casi una tarea para inmolarse si uno pretende hacer las cosas bien y posiblemente para chocar con la intolerancia de un país que no está preparado para un gobierno serio, porque no está preparada nuestra gente para un país serio. Que esta es otra discusión. Yeah. Entonces, cuando vos lo ves a Scioli y decís, bueno, a ver, ¿qué va a hacer Scioli? Hay un artículo de Blanc en Clarín de hoy donde Scioli dice, yo acepto que me pongan todo, hasta un vicepresidente en la lista de diputados. Después me parapeto en los gobernadores y en los intendentes, que son más fuertes que muchos gobernadores, los del conurbano bonaerense, y gobierno desde ahí. El peronismo, en rigor, de verdad, hasta la llegada del Frente para la Victoria, funcionó como una liga de gobernadores. Sí. La caída de la Rúa no fue nada más ni nada menos que las reuniones de casi te diría... Exacto, no las reuniones de San Juan Tenis. No. Reunión del Consejo Federal de Inversión. ¿Sí? Cuando ahí decían, hay que ir por todo. ¿Tá?
amén de una disputa casi anecdótica entre dos tipos de apóstoles que terminó costando una vicepresidencia, la caída de Lozada por un celo pueblerino con este muchacho que nunca me acordaré, con Ramón Puerta, que terminó de darle un golpe de gracia casi increíble a un gobierno ya debilitado como el de Fernando de la Rúa. Pero concentrándonos en el punto, yo creo que hay tipos que te pueden garantizar la gobernabilidad, tipos que te van a garantizar controlar la calle, tipos que te van a garantizar mantener el sindicalismo en una postura no tan agresiva. Puede ser Scioli, tal vez es el que más dé la impresión que lo va a hacer, porque el peronismo tiende a aglutinarse detrás de la figura del líder que cuenta los votos. Puede serlo Massa con alguna lógica peronista y con ciertas alianzas dentro de la estructura que son muy valiosas pero no pagan electoralmente. Ejemplo, el manejo que tiene con alguna parte del dualdismo residual, claro, por ejemplo, claro, y todo lo que copta un peronista que gana una elección, porque el día siguiente son todos masistas o socialistas, pero lo veo muchísimo más complicado en el caso de Macri, definitivamente. Tiene poca red Macri para... la tiene para ganar... Acá hay un problema básico, que es, sí, no hay nueva política en la Argentina, hay un reagrupamiento de los políticos tradicionales. ¿Sí? En términos generales, lo que ha sucedido siempre en la Argentina, cuando el que ha ganado es el peronismo, o cuando ha surgido un candidato nuevo inesperado, que generalmente han sido dos gobernadores ignotos, de provincias ignotas, Menem o Néstor Kirchner, la troika peronista se aglutinó detrás del ganador. Sí, eso es cierto. Díaz Mancalari fue siempre oficialista. Sí, eso es cierto. Por ponerte un ejemplo. Y es el tipo fuerte de San Nicolás. Entonces, vos no tenés que ir a buscar un candidato de San Nicolás. Vos ganás la nacional y después viene Díaz Mancalari. ¿Sí? Macri por eso siempre intentó construir una pata peronista. Y de alguna otra manera también es cierto que fue durante muchos años el candidato de Duhalde, que nunca lo logró meter como un candidato neoperonista. Ahora, el problema de esta gente es que sale a buscar candidatos en todos lados con algún, si querés, impacto mediático. Esa es la estrategia del Partido Comunista Italiano, muy desarrollada hoy por el PRO. La estrategia del PRO es gente de alto nivel de conocimiento que viene de afuera de la política. Claro. Pero de ahí para abajo... En general, son los mismos de siempre. O sea, están los de la UCD atrás en Córdoba, claro, o los de la UDC. ¿Sí? Con lo cual, en definitiva, no cambias mucho y a veces te llevas, como se llevó Luis Juez, y vos fuiste un caso claro, porque vos perteneciste a una fuerza política donde vos eras uno de los nuevos que venía de afuera, sí, pero mucho de lo que venía de abajo era la segunda o la tercera línea de un partido en retirada. Eran peronistas de segunda o de tercera. Claro. Entonces, después tenés que gobernar con eso. Y después tiene que contener a todos los que van atrás de un proyecto que se empieza a desmembrar. Es complicado. Es complicado. Ahora, lo ves claramente en la Triple Alianza en Córdoba. Ahí es donde quería llegar concretamente a eso. Donde hay una conjunción de intereses que no sabes cuál es el marco ideológico que primero que ninguno, tiene. Ninguno, pero Marshall McLuhan lo dijo en algún momento en la elección de Kennedy. Vos en algún momento vas a vender un presidente como vendés un detergente. Así es. El 70-80% de la población argentina no está educada civilmente. Es decir, hay gente a la que le pega muy fuerte lo que hacen los gobiernos, pero vota cualquier cosa. Claro, eso entonces, eso hay que decir, ganar una elección no es el tema complicado, ¿eh? No, pero bueno, ahí llegamos a un tema donde se exige, o por lo menos vos decías, es un país que no está acostumbrado a ser serio y con eso coincido con vos. No, es un problema tradicional nuestro, digamos. Coincido con vos. Lo ves manejando. Pero digo, claro, hay una sociedad que necesita una transformación cultural. Sí, claro. Pero también hay para demandar luego un mejor gobierno. Pero hay una implosión total y absoluta, sí, en todos los órdenes estamentales. Sí, totalmente. Política, sí. Economía. No hay una implosión, hay algo peor todavía. Hay un proceso de degradación lento. Exactamente. Porque una implosión que pudo haber sido la del 2001 es un barajar y dar de nuevo. Ahora, del que se vayan todos, están todos los mismos. Lo único nuevo es el PRO, Macri, no el PRO. Santilli estaba antes. No, yo tengo la implosión, una implosión ética y moral. Rodríguez Larreta estaba con Duhalde. Ética y moral, sí, claro. Sí. Pero entonces, en la política, en la economía, en el empresariado, en el periodismo, en la sociedad, en todo. Sí. Es decir, hemos caído, no sé si hemos tocado fondo todavía, pero creo que... Sería una buena noticia que lo hubiéramos tocado porque no vamos más para abajo. Creo, te digo francamente, de que el proceso de destrucción, no solamente de las instituciones, sino de los valores que han entrado tan en crisis, sí, dentro de una crisis sistémica que es todo esto que tenemos, sí, bueno, creo que... Esto es lo que debe preocupar. Y me parece que a nadie le preocupa esto. Porque vamos a lo siguiente. Eso ha venido combinado, adicionalmente, con un proceso donde la gente se ha reclinado sobre sí misma.
Es decir, en realidad la gente no quiere cambiar el mundo, quiere cambiar el auto. Sí. Entonces, la solución individual de cada uno de nosotros es cómo me pega este problema, cómo me mantengo indemne y hasta cómo le saco un beneficio. Y si me mantengo indemne y todavía le saco un beneficio, la verdad es que me importa poco lo que pase al lado. Porque todavía no llegamos ni siquiera a la situación extrema de Ciudad de México o de San Pablo, donde todavía tengo riesgo de vida porque me pueden poner un caño en una esquina. En Córdoba no lo vivís todavía. Entonces, la verdad que si vos no vas mucho a los barrios pobres y si no tenés por qué ir, y todavía esto te cierra de alguna forma. Entonces, ¿la gente qué quiere hacer? Participar ni a palos. Estar cerca, sí, para no quedarme afuera. Pero cambiar esto, no, más que cambiar esto, la idea es cómo acomodo yo. Mira, aquí hay una cosa básica. Y esto no es cuestión de ser de derechas o de izquierdas. En la Argentina es más negocio cambiar el reglamento que jugar de acuerdo al reglamento. ¿Me entendés? En todo caso, entonces, este famoso tema, como cuando vos estás jugando al fútbol en el picado y decís, viste, arquero volante, y el que mejor juega, que estaba circunstancialmente largo, sale y gambetea 4 y es el gol. Che, pero no vale. Y pero yo la canté. Entonces, el negocio no es aprender a jugar de acuerdo a las reglas. El negocio es discutir las reglas siempre. El lobby, el acomodo, el amigo, el participar de la gestión, fue el mismo que habré escuchado mil veces. Totalmente. Ahora, eso es porque somos así los argentinos, ¿sí? Me hago cargo de la sociedad de la que participo, más allá de mis conductas individuales, y porque en rigor de verdad, esto no tiene sanción ni moral. Cuando yo era chico y vivía en Río Tercero, echaron de la fábrica militar a uno de compras por robar, por coimear, se tuvo que ir de noche, trabajaba en Córdoba, volvía los viernes a visitar a la familia, no iba al bar. Eso hoy no existe. Se llamaba vergüenza. No, se llamaba sanción moral. La vergüenza era la de él. Por eso te digo, la de él era la vergüenza. Hoy un tipo está metido en la actividad política, está metido donde vos quieras, maneja un conchavo, hay 20 tipos que quieren ser amigos de él. Vicepresidente de la Nación. No, pero olvídate de eso. Habla en Córdoba de cualquier tipo que pueda hacerte un tráfico de influencias. ¿Sí? Y vas a tener un montón de gente que pretende ser amigo de ese tipo, aunque después por lo bajo te digan, la verdad es un garca de primera. Pero ¿sabés qué pasa? Conoce uno en el gobierno y yo vendo guardapolvos. Entonces, mientras nosotros sigamos apostando a la solución individual, que en muchos casos debo reconocer es una conducta autodefensiva, esta sociedad no va a cambiar. Y además pasa con tipos que se meten de buena fe en la actividad política, como fue el caso tuyo, que no tienen plafón para hacer nada. Se quedan solos. Se quedan solos. Porque después, adentro, o rompes, o te tenés que acostumbrar. Y si encima dejaste algo de la actividad privada para meterte en la actividad política, después para seguir pagando la tarjeta tenés que tragarte más de un sapo. Hablamos de un caso famoso en Córdoba que por una cuestión de delicadeza no lo vamos a nombrar. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, estamos ante una situación muy difícil de cambiar con conductas individuales. ¿Qué necesitaría? Algo, una enorme crisis en la Argentina, no sé de qué magnitud, que provoque que haya un quiebre social y emergentes sociales con legitimidad. Pero hasta el propio Papa Francisco, que era un gran opositor, y que algunos creían en el Lech Wałęsa argentino, hoy la verdad que es funcional a una estrategia de statu quo. Tampoco le puede pedir la oposición al Papa que haga lo que son incapaces de hacer. Obvio. Pero, ¿me entendés a lo que me refiero? Sí, totalmente. Entonces, en definitiva, estamos en una situación donde volvemos a... A ver, me preguntan a mí, ¿a quién vas a votar? Mira, yo voy a votar para que el gobierno pierda porque el gobierno no me gusta. Porque lo considero corrupto por un montón de razones. Ahora, ¿voto con convicción al candidato que puede ganar? Ese es el problema. No, la verdad es que voy a votar con la encuesta en la mano, quizás. Ese es el problema. ¿Me entendés a lo que me refiero? Por eso hablo de la transformación cultural. Sí, si pero... La transformación cultural, estamos ligados. Vos sabés que no creo que la vea. Ojalá me equivoque, ¿eh? Vos sabés que soy un optimista. Sí. Como hincha de Talleres, ¿qué querés que sea? Gracias, Oscar. Ya volvemos. Britos y Asociados, El Ladrillo, el lugar más seguro para tus ahorros. Llama al 471-5022. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert, El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango.
Reina Ada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Bien, se nos terminó el tiempo, estábamos esperando a Alfredo, tenía un problema personal que resolver, así que nos volvemos a encontrar en la próxima semana. Que tenga muy, pero muy buenas noches. Britos y Asociados, desarrollos inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam.